Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día. Hoy nos vamos a recordar algunas cosas del volante, pero que no tiene que ver con las grabaciones. Gracias a Dios no ha pasado nada, ningún incidente feo en el volante, más allá de alguna estupidez como cuando Facundo y el Escorpión grabaron juntos. Bueno, más bien Jaime Duende, que le quitó el celular a otro y que chocaron. Fue un besito. ¡Me grabas, pendejo! ¡Presta, idiota! ¿Quién quiere un phone? Aquí son experiencias más personales que tienen que ver con los choques, que tienen que ver con los carros, que tienen que ver con los accidentes automovilísticos. Con suerte y con orgullo y con agradecimiento, les puedo decir que nunca me he visto involucrado en algo que lamentar. Pero les quiero platicar algunas cosas que he vivido en el volante y que ustedes también a través de este video pueden estar compartiendo sus propias experiencias de lo que les ha pasado. Ya les había platicado alguna vez que en la Condesa, antes de un show, antes del primer Whatever Tomorrow Show, me chocaron. Yo no choqué, me chocaron. Así un ballet parking, güey, en medio de las dos puertas, güey. Así un pinche Mini Cooper, así, ¡pach! Me puso a girar. Yo traía un Clio, estuvo muy cañón. Toda esa anécdota está allá. No se las voy a detallar porque hicimos un anecdotario acerca de esto. Abajo en la descripción se los dejo. Pero ese estuvo muy cañón. Yo creo que ese ha sido el más contundente, el más cañón por todo lo que vivimos alrededor de eso y todo lo que se suscitó después y el choque de sentimientos y de cosas. Pero eso lo pueden ir a consultar aquí a los anecdotarios que tenemos. De otras cosas involucradas con el auto, una de las lamentables coincidencias de todas las cosas estas que les voy a platicar, que seguramente a ustedes les ha pasado, pocas veces la gente se quiere hacer responsable, ¿no? Siempre tuvo la culpa el otro güey, y si tú tuviste la culpa, te haces súper pendejo lo más que puedas para no pagar nada y para lavarte las manos. Un día en Santa Fe iba regresando, creo que de la Marquesa, y había, ya saben, cuando regresan, bueno, los que son de aquí de la Ciudad de México, cuando regresan a la Marquesa, pasan por Santa Fe, la carretera de repente ya se convierte en una avenida que ya baja a la ciudad, ¿no? Pero es como de bajada, no una bajada tan pronunciada, pero pues sí, es una bajada y estaba medio lloviendo y está el pavimento mojado. Y entonces hay un tope, pasando la Ibero, hay un tope en el que pues la gente pues obviamente se tiene que parar. Pero me acuerdo que iba yo en un Datsun y de repente el carro de adelante con lo del pavimento mojado se empieza a frenar y se empieza a colear y de repente ¡pac! El carro de adelante en su coleada me pega y me voltea, güey, totalmente 180 grados. Y no me pasó nada. Nada más se descargó el carro, la salpicadera, etcétera, etcétera. No pasó a mayores, ¿no? Como que no había muchos carros alrededor, no hubo una carambola, no hubo nada más. Y yo me bajé y los que estaban manejando eran un par de chavitos, güey. El punto es que se bajan los chavitos que iban manejando. Eran unos chavillos, güey. Yo creo que han de haber tenido como 17 años por mucho. Y se bajan con cara de asustados. Y lo primero que me dijeron fue, ¿estás bien? Discúlpame, ¿no? Entonces, en ese momento, el coraje que yo hubiera tenido se me bajó en 2 segundos, porque, güey, qué buen pedo estos güeyes. Saben que la cagaron. Finalmente no supieron controlar el auto, pero son por las circunstancias. Es un accidente, ¿no? Pero se están haciendo responsables y me están ofreciendo una disculpa, por lo menos de palabra ahorita. Digo, no te preocupes, todo bien. ¿Ustedes qué tal están? Bien, chingón. Ok, perfecto, pues ya sabes. Vamos a hablarle a los seguros. Y entonces llega un policía, de estos de tránsito, me parece. Todo bien con él, ¿eh? Nada más como que llegó a ver qué pedo. Ah, ¿qué pasó? No, pues esto pasó así, ya sabes. Ah, ok, pues que lleguen los seguros. Y de repente llegan los seguros y llega el padrastro del chavito, o sea, el esposo de la mamá del chavito, y le empieza a decir, aparte el pinche naco, güey, perdón por la palabra que digo, lejos de lo que puedan muchos pensar, no tiene que ver con el color de piel, con la cantidad de dinero que tenga, sino con el comportamiento que tiene. De repente este señor llega con el chavito y le pregunta qué pasó, y en lo que llegaban los seguros, de repente le empieza a hablar en inglés, güey. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? ¿No? Como si fueran los únicos mexicanos en el mundo que hablan inglés. Y entonces me empieza a decir en inglés, ahorita que llega el seguro, tú di que él te pegó a ti y que tienes que ir al hospital para ver si estás bien. ¿Qué dijiste, estúpido? Y yo dije, así, güey. ¿Qué, güey? O sea, no dije nada. Estaba sorprendido de lo que estaba escuchando. Y obviamente quería que el idiota siguiera hablando en ese idioma secreto que es el inglés. ¡Pero qué imbécil! Y yo mientras escuchaba, yo así me hacía, güey, hijo de tu puta madre. Así, güey, ahí me empezó a aprender otra vez, güey, todo, ¿no? Ya le hablé yo también a mi papá y ya llegó el seguro. Y dicho y hecho, cuando llegaron empezaron a decir, no, pues él me pegó, hijo de tu madre, güey. Así, yo ni quería hablar con ellos. Y total que terminamos hasta en la delegación, güey, ¿no? Hasta que ya estaba hasta la madre y me valió madre porque no querían que yo hablara con los niños. Ya me valió en algún momento. Le dije, a ver, ¿por qué le enseñan a sus hijos a mentir, cabrón? Yo no mentí, no te hagas pendejo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Tú crees que eres la única persona que hablas inglés en el mundo, güey? Le dijiste esto y esto y esto y esto.
esto. ¿Para qué te haces pendejo, güey? Tan fácil como que paguen lo que tienen que pagar y ya, y hacen las cosas más grandes y además le enseñan a mentir a su hijo y demás. Y se lo dije al chavito, y tú me pediste una disculpa porque sabes que tú la regaste. Y el güey así, sacadísimo de pedo, o sea, pobre chamaco, güey. Al final creo que esa tontería fue así como, ah, ya cada quien por su golpe, o sea, juegan muchas veces este juego, tanto las autoridades, ¿no? Los jueces cívicos y todo eso, también, y ambas partes involucradas, a ver en el desgaste emocional que tenga uno y el otro. Total que terminamos cada quien yéndonos con su golpe, a la chingada, ¿no? ¡Maldito! ¡No te lo perdonaré! Otra ocasión que me chocaron a propósito en Ciudad Juárez, güey. El otro día que hablé sobre Juárez, algunos se sorprendieron. ¿A poco viviste en Juárez? Pues sí, güey. Mi familia es de Chihuahua y viví un par de años en Ciudad Juárez. Allá estudié en el Instituto de México. Allá terminé la prepa. Y tengo mucha familia en Chihuahua y en Juárez. El punto es que yo vivía, digo, para los que sepan o no, yo vivía por el Country Racket. Había como un club privado que tiene un circuito alrededor y en ese circuito desembocan muchas calles, ¿no? Y entonces ese circuito es el que recorre muchas personas porque pues, es una madre, tiene campo de golf y demás. Entonces, si ustedes quieren pasar de este punto a este punto, pues tienes que recorrerle todo el club. Entonces, me acuerdo que esa vez me prestaron mi mamá y su esposo el carro y yo había ido a ver a mi novia y entonces regresaba y eran súper exigentes. Mi mamá era súper exigente con los horarios, muy cabrón. Paréntesis, yo tenía 21 años. Me voy a quemar a mi mamá. Yo tenía 20 años, ponle 20 años. ¿Sabes a qué hora me dormía mi mamá? A las 8 y media de la noche, güey. Me dormía de mi mamá, a mí y a mi hermano, dormíamos en el mismo cuarto. Decía, 8 y media, ya es tardísimo a dormir. Y el literal, güey, ella también se iba a dormir, apagaba todas las luces. Y mi hermano y yo cuchicheábamos así, mira, hermano, oye. Y nos cagamos de risa y cállate, güey, no vas a escuchar. Y llegaba mi mamá súper encabrada. Les dije que se durmía, acá escucho sus murmullos, tío. Teníamos que dormirnos a las 8 y media. Pero bueno, nada más ese contexto les digo para que sepan lo exigente que era mi mamá con los horarios. Entonces me había dicho mi mamá, llega aquí a las 7, ¿no? Y entonces eran así 6:55 y yo, puta madre. Y entonces, pues voy sobre ese circuito y le voy acelerando. Pues para, en Juárez, no sé si todavía se usa, pero en Juárez se usaba algo que se llamaba ir a dar la vuelta. Iban a dar la vuelta, güey. Literalmente agarraban su carro y paseaban en el carro. Y entonces muchas veces agarraban este tipo de circuitos para dar la vuelta. Y entonces pues iban obviamente tirando rostro. Y en los topes sobre todo es donde se veía la gente así. Unos se saludaban y otros se tiraban así con la mirada de huevos, putazos o qué. Putazos o qué. Y ya se iban. Entonces a eso iban. Inclusive había estacionamientos para dar la vuelta. Y unos era como estacionamiento drive-thru. Porque también te pasaban unas chelas y ya podías tú estacionado echar una chela, lo que sea. Todo muy chistoso en esas épocas. El punto es que como van tan despacito, yo en uno de los topes, yo no iba paseando, ¿no? Entonces uno de los topes era como dos carriles de un lado y dos carriles de otro. Entonces esta persona iba en el carril de la izquierda y yo digo, pues este güey no trae prisa. Y entonces me paso al de la derecha y ya me sigo para llegar a mi casa. Y de repente veo por el espejo, que le empieza a acelerar, güey. Otro paréntesis. En Juárez, los carros son bien baratos, güey. Eso sí me interesa, ¿eh? Y si hay algo ilegal en Juárez, son los carros, porque hay tres tipos de carros. Los nacionales, los gringos y los fronterizos. Esas son las placas que hay. Entonces es un desmadre, ¿no? Casi no se tiene control. Se supone que los americanos solamente pueden manejar carros americanos. O sea, a lo mejor vives en Juárez, pero naciste en El Paso, entonces ya chingaste y puedes manejar un carro americano, ¿no? Y entonces te da acceso a comprar carros más chingones, más baratos. El punto es que es un desmadre y les vale madre sus carros. Güey, al final del día. Y entonces veo que me va acelerando. Yo, ¿qué pido este güey? Me quiere alcanzar, no le hice nada, güey, ¿no? Y dicho y hecho, me alcanza, me empareja y me empieza a gritar así, ay, tranquilo, güey, ¿qué te pasa, güey? Y ya sigo yo, me deja que le adelante tantito y el güey, moco, güey, me mete así de huevos, güey, de Rápidos y Furiosos, cabrón. ¡Pah! Me mete el madrazo, yo, ¿qué te pasa, cabrón? Y le acelera y se va, literal. Me quiso meter un putazo en el carro, güey. Y le valió madres el suyo. A lo mejor me hubiera dado más miedo pararme yo. Pero cuando vi que huía, mi primer instinto fue acelerar y alcanzarlo, güey. Dijo, hijo de su puta. Yo,
también le empiezo a acelerar. Íbamos allí en el circuito y de repente me di cuenta la pendejada en la que me estaba involucrando. Porque si el güey había tenido los huevos o la imprudencia o lo que sea para hacerme eso, puede hacer lo que sea, cabrón. Y además estábamos sobre calles que circulaban otras personas e iba en friega, güey. Yo le aceleré tantito, pero me di cuenta como a los 5 segundos. Dije, a ver, me acordé de Marty McFly y dije, no mames, ese güey hasta perdió la mano cuando le dijeron gallina. Entonces dije, no, güey, por ahí no va, está cabrón. Y ya le bajé la velocidad, porque ya inclusive ya me había pasado en mi casa. Dije, no, güey, que se vaya, cabrón. Ya me di la vuelta y me regreso. Y ya sabrás la cajetiza que me metió mi mamá por llegar tarde y con un putazo en el carro, güey. Hazme el favor. Es que vienes manejando y muy imprudente. Güey, ¿qué tiene que ver la imprudencia con un pinche loco que me acaba de dar un madrazo? Pero bueno, son cosas de adolescentes ninjas mutantes, ¿no? Yo no sé qué tiene el asfalto en Juárez. Te derrapas, güey, bien cabrón. Yo me acuerdo, un amigo, el Sote, tenía un Mustang y le aceleraba. Pero inmediatamente que la aceleraba, le patinaban las llantas, güey. Y yo también teníamos un Honda. Y yo la aceleraba y también se patinaba. O sea, lo que sea, se patinaba. Y alguna vez que me tocó dos veces con mi hermano que se me derrapara el carro allá. No nos pasó nada, güey. O sea, gracias a Dios, íbamos siempre... No, es que nada más una vez íbamos solos. Acabamos de sacar el carro de lavar. Y entonces estaba como... Pues, supongo que los frenos estaban mojados. En una parte así, de repente como que se me empieza a descontrolar el carro. Así me hice un trompo, güey. Íbamos muy, muy quedito, por eso no me salí del camino o choqué contra una pared. Pero estaba la calle vacía. Entonces nada más de repente yo estoy tratando de frenar y de repente en la curva... Y así, no mames, qué pedo, güey. Mi hermano y yo así, no mames. Y otro día traía una Isuzu Trooper, que es como un jeepcito, ¿no? Y es así, íbamos en un lloviendo muy cabrón en Juárez. Cuando llueve muy cañón. Íbamos como en una calle donde eran como 4 carriles, los 4 carriles hasta el moco, güey. O sea, muchísima gente. Y entonces iba así, y en una curva medio le freno, y de repente siento como las llantas se me empiezan a patinar, güey. Yo, madre. Y no sé cómo le hice, o sea, como que patiné sobre mi mismo carril, güey. Nunca se me fue el carro. Dije, no mames, güey. Estuvimos a punto de meternos un señor chingazo, güey. Porque, güey, en ese tipo de circunstancias, las cosas se pueden salir de control muy rápido. Ahora que he estado yendo tanto a Estados Unidos, el freeway de Los Ángeles, ¿qué tal los chingados que se meten, güey? Pero se los meten chingón. ¿Por qué? Hasta yo, que soy chilango, güey, de repente me saca de onda, así me pongo como viejito de, ay, que van bien rápido. ¿A cuánto le tienes que pisar en un freeway? El pusilánime de George, güey, cuando le he querido dar el carro, dice, no, ay, que a mí sí me da miedo manejar aquí. Porque le pisan chancla muy cañón, güey. O sea, van en chinga. Obviamente, van en chinga y cualquier pinche accidente, cualquier cosita que sale mal, se voltean y dan vueltas por los cielos y hay que cuidarse mucho. Esa es la moraleja de este anecdotario, güey. Cuídense mucho porque hay muchas anécdotas de amigos míos que están muy fatales y que no los pueden contar tan sonrientes como yo, porque sí, se han salido del periférico, se han partido su madre, han destrozado el carro después de una borrachera, híjole, me han... Ya, creo que ya lo había platicado, ¿no? Una vez que cabecié, es la única vez así, no pasó a mayores, pero ni borrachos, ni cansados, ni echando... Oye, tomen mucha responsabilidad. En el volante nunca me ha pasado nada. Cuando grabo al volante nunca me ha pasado nada, porque el objetivo del escorpión al volante es ir cotorreando, es ir platicando. Y entonces voy muy despacito porque también voy muy, muy atento a lo que pasa alrededor para alimentarme de eso y voy saludando. Entonces, pues, realmente no tiene mayor ciencia, ¿no? Como cuando íbamos con Chicharito, ¿te acuerdas? Que un cabrón en Los Ángeles así no se dio cuenta de estos güeyes que le quedas en el punto ciego y le valió madre y así cambiándose. Y yo así, sí, apenas íbamos a ir por el Chicharito, o sea, ya no estaba esperando. Imagínate que nos hubieran chocado y se echa a perder toda la grabación. Entonces, ya sé, así yo, nada más porque iba muy, muy atento, así como Susan Brasil, medio centímetro, nos separaba y ya le freno, da el volantazo. Digo, cabrón, fíjate, güey. Ah, perdón, sorry. Idiota, güey, no mames. Pues esas son las malas experiencias que he tenido en el carro. Cuídense mucho, cuídate mucho, Juca, por favor, porque ya vi que vas a regresar con el reaccionando al NOS. Y cuídense mucho en general, porque vuelvo a lo mismo. Los accidentes son eso, son accidentes, son cosas que no tienes presupuestadas. Pero entre más seguro estés, entre más atento estés, las posibilidades de que te vaya mal en la vida y de que tengas una consecuencia grave son menores. Por favor, cuídense mucho, porque no solamente son afectados ustedes, son afectados también los que están dentro de su carro.
entierro y los que están enfrente, que no tienen vela en el entierro. Así que cuidémonos entre todos, por favor, muchachos, porque podría mencionarles miles de cosas que han pasado y que han trascendido en las noticias, lamentablemente, y que se han vuelto muy famosas por tener irresponsabilidad a la hora de estar manejando. Yo soy Alex Montiel, por favor, síganme en el Twitter, síganme en Instagram, síganme en Lazo, síganme en TikTok. No estoy poniendo mucho, pero en algún momento lo pondré. Y pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye.